Hombre, para el público creo que es lo mismo. Cómete tú un pasillo del Prado de bodegones. Me lo apunto porque sí, tienes toda la razón. Además, fíjate que ya cuando le vi Sí. en Zamora lo dijimos, que a ver cuando echábamos una charla, así que ya El escucho. efecto por el efecto y ese lenguaje así no es tan clásico como. Bueno, claro, cuando yo hablo de clásico hablo del siglo XX principalmente, ¿no? Hablo desde De la segunda mitad del siglo XX. de la Desde segunda mitad el del siglo tránsito de XX. los 50 hasta los 80 casi, o 90, Sí. ¿no? De la popularización, tal vez, de la magia, ¿no? De cuando los libros ya empezaron a poder comprarse en una librería. Sí, del no y del yo lo sé que los llamo los Hardman y esto es el efecto del mago amateur americano de Sí. Club Bell Sam que se hacía 8.000 versiones de tal, ahí es en lo que cambia todo, pero eso nos lo tiene que pelar. Sí, totalmente. Sí. Bueno, madre mía. Nos volvíamos a hablar. Volveremos a hablar. Me acabas de sugerir una pregunta que, vamos, que es un poco estúpida, pero bueno, la voy a lanzar igualmente. Y es hasta qué punto realmente merece una estructura el efecto cuando el espectador a veces, en el efecto cometa, contando con que el efecto cometa comienza según estás viendo el propio efecto, porque según lo ves ya ha pasado, ¿cuánto merece la pena una u otra estructura o hacer nuevas versiones, ¿no? Al punto de, bueno, me acuerdo de eso, que Miguel Ángel Gea hizo un Matrix de 4 más 1 que entraba solo en un momentito, utilizaba las 4 perfectas porque la pila le venía al caso, no sé qué, no sé cuántos, y luego oye, hubo otro chaval en la misma gala que, bueno, hacía bien, sin más tampoco, pero hacía un clásico ahí con las dos moneditas, de no sé qué, o sea, con la cascarilla, perdón, pim, pim, pim. ¿Qué diferencia entre eso, lo otro, lo de más allá? Que sé que al final la respuesta también tiene que ver un poco con honestidad y con que eso mismo, hecho por Luis Olmedo, de repente tiene otro sabor y es maravilloso. Pero a nivel de que no tengas nada tú allí puesto, me parece que la estructura ya es una cosa que no, No, si tú no. no tienes nada, eso es como yo lo pienso también en la comida, ¿no? Imagínate que tú comes, vas a cualquier parte y entonces ¿Vamos? tienes. Ah, que cómo iba la cosa. No, ya algo mío, te he Ah, dejado vale, ahí perfecto. en el plato. Perdona, Mira, ¿eh? como comer, como comer. Todo el mundo hace tortilla de patata. Pero yo voy a comer el chagatoki, voy a comerla aquí y la voy a comer allá. Y me gusta, incluso me comí una del Sagartoki y después me comí otra de este sitio el mismo día. El bar Pepi, pues igual pone la tortilla de patata, pero me la sopla. Se la pondrá porque es funcional y porque la barra necesita tener un hueco ahí cubierto. Pues mira, está. Pero lo mismo, todos esos queso base, en mi opinión, no son relevantes. Yo No, pienso. no son relevantes, pero los espectadores, yo me acuerdo que ellos salían diciendo, pero han hecho el mismo juego, ¿no? Los dos, porque han hecho el mismo juego. Claro, porque no, porque el público no tiene que saber, pero yo pienso muchas veces en que si nosotros queremos hacer lo que hacemos bien y mejorarlo, ¿no? Nosotros tenemos que subir el nivel de exigencia como a lo más pepino que podamos, ¿no? Es como el público dice que son lo mismo, el público dice que uno fue mejor que el otro, examinémoslo. El público dice que fueron lo mismo, perfecto. Vamos al siguiente nivel de discusión. ¿Para mí es lo mismo? No. Para mí es lo mismo, sí, y hay que avanzar a través de ahí. Hombre, para el público creo que es lo mismo. Cómete tú un pasillo del Prado de bodegones. No, fuimos al arqueológico el otro día y había 8.000 vasijas. Que cada una la hizo un artesano, hizo una obra histórica de. Pero joder, eran puto 8.000 vasijas. Al final eran vasijas. Me parece un ejemplo precioso. Pero el tío, a cada uno de las vasijas luego sí hay que verlas separadas, pues, porque no pierden, claro. Sí, vale, hay que verlas separadas, está clarísimo. Bueno, ahí ya, bueno, para otro día hablamos de, en todo caso, de estructuras, porque esto me llevaría a juegos secuenciales, ¿no? Primero sería abrir el melón de la preciosa, ambiciosa de siete fases.
Y luego ya empezar a hablar a lo mejor de Matrix de varias fases, de resets, de qué pasa cuando de repente la última moneda sube, todas y no. Vale. Pero bueno, otro día. Es un tema. Sí, es un tema, es un tema. Ricardo, mil millones de gracias. A vosotros, me lo pasé muy bien. Oh, nosotros también, que se lo pasó genial. Oh, yeah, igual. Well.